Casi que uno de cada dos teléfonos que se venden en el mercado es de MediaTek. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante contar con marcas como Realme que confían en lo que estamos haciendo. Y hablándoles un poco más de lo que estamos haciendo es pues este Helio G88. La serie G88 de MediaTek viene de la G, que significa justamente gaming. Es uno de los equipos que hacemos para que tenga un mejor desempeño. Y creo que lo más interesante que tiene este equipo, o una de las partes más interesantes, es lo que se puede hacer a nivel de pantalla, porque llegamos a tener más de 90 Hz. Esto significa que sí es un equipo que está diseñado para poder hacer juegos. Cuando hablamos de juegos, y vamos a tener un apartado de ello, la mayoría de la gente piensa siempre en el refresco de la pantalla. El refresco de la pantalla es muy importante porque al final del día es el que permite que la sensación cuando yo uso mi teléfono, como en este Realme, pues sea mucho más realista. Entonces, en este aspecto lo que hizo MediaTek, y en específico en el G88, es resaltar todo lo que tiene que ver con la experiencia gaming y en específico la pantalla. Entonces, aquí vamos a tener esa experiencia de 90 Hz que va a ayudar mucho a que todas las imágenes sean fluidas, que cuando tenemos un equipo como este, que es de un segmento medio, pues tengamos mucha más potencia y no nos quede viendo. Muchas veces las personas piensan que cuando tienes un equipo de gama media tal vez sirva para algunas cosas, pero para otras no. A nosotros nos gusta decir que este corazón que tiene este Realme C55 es justamente uno de los más potentes que hay en el mercado en su segmento y va a permitir que tengamos una mejor experiencia. Entonces, lo que hicimos un poco, aquí se tapó, pero lo que hicimos un poco es tratar de mejorar varios aspectos dentro del teléfono. El primero, como les mencionaba, es toda la parte del display. El segundo, y no menos importante, es toda la parte de módem. La mayoría de la gente, este es un teléfono que tiene red 4G, pero la mayoría de la gente, el 60-70% del tiempo, no está conectado a 4G, sino está conectado a Wi-Fi. En el caso de MediaTek, algo que hace muy bien, y no sé si sabían, pero la mayoría de los routers que ustedes tienen en casa, bien sea de Claro, ETV, bueno, la empresa que ustedes utilicen, tienen chipset de MediaTek. Entonces, la comunicación que ustedes tienen desde su teléfono hasta el router de su casa que les provee Wi-Fi o el router de su oficina, todos son MediaTek. Esto es muy importante porque lo que nosotros hemos notado, y especialmente en el mercado de Colombia, es que la mayoría de los teléfonos tienen algunos issues de comunicación, no los que tienen MediaTek, porque casi siempre se quedan anclados a la frecuencia de 2.4 GHz. Ya ven que Wi-Fi maneja dos frecuencias típicas, que es la de 2.4 y la de 5 GHz. Esto lo que permite es que tengamos un mejor alcance, mejor cobertura, mejor throughput, mejor velocidad de datos. Y lo que va a hacer este equipo es que en el apartado de Wi-Fi se va a poder conectar naturalmente a las dos bandas. Entonces, eso va a permitir que cuando estemos en casa, estemos utilizando streaming, estemos utilizando todas las funciones de gaming, pues siempre tengamos una muy buena cobertura. Entonces, es algo que no se menciona mucho, pero a nosotros como MediaTek, que somos los que hacemos la tecnología, nos gusta mucho mencionar que el equipo es muy, muy bueno en esa parte. No menos importante, todo lo que tiene que ver con la cámara. Muchas veces se piensa en la cámara solo por qué tan grande es el sensor, pero en realidad la cámara importa también por otras funcionalidades. En el caso de MediaTek, nosotros incorporamos dos procesadores de cámara dedicados, entonces por eso ven un poco la configuración que tiene. Y cuando tienen la cámara, también tiene un tema súper importante, y es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Este equipo, este procesador mejor, que es este G88, va a permitir que tengan funciones dedicadas de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se ha vuelto muy de moda por todo lo que se puede hacer, pero creo que lo más interesante es que en esta clase de equipos la inteligencia artificial sirve para que cuando hagamos funciones como, por ejemplo, estemos navegando en internet o queremos que la batería dure mucho más, el teléfono está aprendiendo independiente. ChatGPT, por ejemplo, que es uno de los que está de moda, es como una aplicación, pero lo que hace MediaTek no es aplicaciones finales, sino es Edge AI, significa inteligencia artificial en el borde. Eso significa que los algoritmos para que el teléfono funcione bien viven dentro del teléfono, no están conectados a ningún servidor. Entonces, del lado de MediaTek, yo sé que hay muchas otras aplicaciones, nosotros damos la capacidad de inteligencia artificial y esto ya viene incluido en el G88. Lo que va a permitir esto es que al final del día tengamos una mejor experiencia de fotografía. Cuando utilicemos, por ejemplo, la cámara, ella aprenda lo que estamos haciendo, y lo más importante es que el desempeño del teléfono se mantenga durante mucho tiempo. También hace un rato nos decían, tomando un poco lo que hablábamos antes de empezar a hablar, de lo que se pide garantía del teléfono, que dure por muchos años. Creo que en el caso de la inteligencia artificial eso viene justamente a ayudar a eso. ¿Por qué?
porque el consumo de la batería, cómo se utiliza el teléfono, se va aumentando, se va volviendo progresivo y al final el teléfono cada vez es más inteligente. Y no menos importante es que este teléfono, y lo mencionaba un poco con el tema de la carga y la memoria, pues es justamente una muy buena, un buen ROI, como decirlo, un buen retorno a la inversión. Cuando tú inviertes en un equipo como este, en realidad estás buscando que tengas, como decía, juegos, cámara, inteligencia artificial. Y creo que eso combina los elementos que tiene este G88. Al final, lo que inviertes por él es lo que vas a obtener. Es un muy buen equipo del segmento medio y con este G88 se potencializa muchísimo. Dicho esto, solo quería resaltar dos temas bien interesantes que tiene este equipo. El primero se llama Core Pilot y lo que permite es que justamente, a diferencia de los equipos que utilizábamos antes, en este equipo las tareas son mucho más inteligentes y cuando utilizamos el teléfono, funciones como el CPU, que es el procesador central que tiene el teléfono, manejo térmico y todo lo que tiene que ver con el monitoreo de todos los periféricos funcionen muy bien y el teléfono tenga cada vez más horas de batería. Muchas veces siempre hago la comparación cuando nosotros compramos un carro, nadie se pone a pensar cuál es el tamaño del tanque de la gasolina del carro, sino qué tan eficiente es el motor. Acá tenemos que pensarlo exactamente igual. Nadie, entre comillas, tiene que pensar qué tan grande es la batería, sino cómo la estoy usando. En este caso es una muy buena batería, pero sumado a ello también va a ser ultra eficiente porque incluye funciones de inteligencia artificial. Entonces, al final del día, esto va a permitir que el teléfono se comporte muy bien. Pueden estar seguros de que van a tener siempre el mejor desempeño cuando estén conectados al router Wi-Fi de su casa y también, por supuesto, a la red LTE. Y eso va a permitir que nunca tengan cortes de conectividad, que cuando estén utilizando juegos se mantenga siempre estable y se mantenga la comunicación fluido. Y no menos importante, les decía, la experiencia de juegos. Creo que MediaTek desde el año pasado, y bueno, en los más de 25 años de historia que tiene MediaTek en haciendo chipsets, no solo para smartphones, sino para televisiones, para bocinas inteligentes, para automóviles, para routers en casa, bueno, para todo lo que hace MediaTek, pues algo que está invirtiendo mucho es en el tema de tecnología y especialmente en la tecnología de juegos. No porque todo el mundo sea un usuario gaming, pero sí porque tal vez los juegos es una de las aplicaciones más demandantes que tiene un teléfono. La gente piensa a veces que nosotros decimos que es un teléfono de juego solo para los que juegan y muchas veces en el segmento hay gente que juega y otra que no juega. Entonces podrían pensar, solo hicieron un teléfono para juegos y entonces el resto de las personas que no jugamos, entonces ya no me va a servir. Al contrario, todas las tecnologías que hacemos de juegos lo que hacen es reflejarse en cada una de las actividades que hace el teléfono, pero la de juegos ciertamente es una de las más demandantes porque interviene todo, la pantalla, la conectividad, cómo manejo la memoria, cómo manejo los recursos y creo que si lo puedo asegurar y una de las cosas que nos respalda como MediaTek es todo lo que tiene que ver con el consumo de energía. El año pasado hubo lanzamientos de diferentes equipos, de diferentes competidores. Y creo que una de las mejores recurrentes que siempre se hablan es que el equipo consume muy rápido la batería. Y en este caso no lo hace. MediaTek, a través de todo lo que hace, no sé si sabían todos, pero MediaTek hace los chipsets para las bocinas inteligentes de Amazon, hace los chipsets para más del 80% de las televisiones que hay en el mercado, hace los chipsets para más del 80% de los routers que ustedes tienen en casa conectados a, en casa, valga la redundancia. Hace los chipsets para muchos sistemas de infoentretenimiento que tienen en sus carros. Y todo eso que hemos aprendido y acumulado se refleja en esta clase de chips. Cada una de las tecnologías que implementamos, desde sensores, manejo de energía y demás, pues se vienen a reflejar en este Realme y al final van a tener muy buen desempeño. Y creo que me gustaría cerrar diciendo que justamente lo que yo mencionaba, el ROI y el retorno a la inversión, es lo que más importa. Al final del día van a tener un muy buen equilibrio entre lo que están pagando por el teléfono y lo que van a obtener.